Osman, ¿qué pasa, mi niño? No lo sé. Mamá me dijo que no entrara y estoy esperando aquí. ¿Nuestra madre qué tiene? Está llorando, no me deja entrar. Está bien, quédate aquí y espérame, ¿sí? Iré a ver qué pasa. ¿Madre? ¿Pero qué te pasó? ¿Estás bien, madre? Mamá, dime algo. Dime a mí. ¿Qué pasa? Llora, mamá. ¿Está llorando? ¿Qué tienes? Dime, mamá. Mami. Mamá. Por favor, madre. ¿Quién te hizo esto? Mi papá. Mi padre lo hizo, ¿verdad? Váyanse. Mamá. Esto no es posible. ¡Deberíamos ir al hospital! ¡Tenemos que ver a un doctor! ¡Fuera! ¡Largo! ¡Largo! Mete, hay que dejarla en paz. Hermana. Mete, vámonos. Anda. ¿Por qué dijiste que mi padre le había hecho esto? Porque me lo encontré cuando venía. ¿En dónde? ¿Estás cerca? Dime en dónde. Sí, camino a casa. Él venía del otro lado de la calle. Sí, fue él. Él fue quien lo hizo. Él golpeó a mi madre. ¡Lo hizo otra vez! Yo vi a papá. ¿En dónde lo viste, Osman? En las escaleras. Yo estaba jugando y papá salió de la casa. Me miró, pero no dijo nada. Y cuando yo lo vi en la calle, ojalá y le hubieran visto la cara. Tranquilo, Mete. Ni siquiera sabemos qué pasó. Lo sabemos, Berrín. Mete, tranquilízate. ¿Qué vas a hacer? ¡Mete! ¡Espera un poco, Mete! ¿Así que no ha visto al señor Ali desde ayer? No lo he visto. Yo tampoco. ¿Le preguntaron a su esposa? No está en su casa. El capitán Ali sí necesita dinero. Pero si tuviera un accidente, pagaría los gastos. Es mejor que se presente y pague. Si no, el dueño del barco que está golpeado lo demandará y eso lo dejará en la ruina. No queremos que eso suceda. Si lo ve, dígale. ¿Cuándo desapareció su esposa? ¿Su esposa? Honestamente no lo sé. ¡Abre la puerta! ¡Ábrela! ¡Papá! ¡Abre la puerta! ¡Nadie te rescatará esta vez, Capitán Ali! ¡Ábrela! Tranquilo, Mete. No hay nadie en casa. ¿Nadie? No. ¿Ni una persona? No, nadie. ¿Dónde está mi padre? No sabemos. La policía también lo está buscando. Mete sigue estando loco. Me pregunto qué habrá pasado. Pobre.
madre? Por favor, detente. ¿Estás bien? Madre, ¿qué haces? Por favor, abre la puerta. ¡Mami! ¡Ábreme! ¡Ábreme! Berrin, necesito darme un baño, calienta agua. Está bien, pero por favor abre la puerta. ¿Por qué la cerraste por dentro? Necesito limpiarme. Calienta un poco de agua. Sí, está bien, la calentaré. Pero primero abre la puerta. ¡No cierres! Madre, ya comencé a calentarla. Estará lista pronto. Dime, ¿me escuchas? Por favor, abre la puerta. Me preocupas. Tengo mucho miedo. Dime algo. Mami. ¿Por qué tienes miedo, Berrin? No tengo miedo, pequeño. Mira, solo quiero hablar con ella. No pasa nada. ¡Ah! ¿Cuánto ruido? ¿Es una tradición familiar? ¿Por qué no tocas más despacio? ¿Qué pasa? ¿Mi padre está aquí? ¿Y yo qué sé? ¿Eres estúpida, Tianerimán? ¿Acaso no sabes quién está en tu casa? Por amor a Alá, ¿por qué me estás hablando así? ¡Me las pagarás! ¿Mi padre está aquí? ¡No! ¡Déjame! ¡Capitán Alí, estás aquí! ¡Contéstame, Capitán Alí! ¡Dime algo! ¡Capitán Alí, responde! ¡Ven, Capitán Alí! ¡Ven, baja ya! ¡Ven! Ahí estás, Capitán Alí. Ven, sabes que tenemos algo de qué hablar. Anda. Mami, aquí tienes el agua caliente. Thank you.
Mete. Hijo, escúchame. No lo haré, abuela. No quiero. No te metas. Pero... Padre, ¿qué te hizo mamá? ¿Eh? Dime, ¿por qué la golpeaste? No lo hagas. ¿Eh? ¿Quién eres para golpearla? ¿Quién te crees que eres? ¡Ya suéltame! ¡Basta, hermano! ¡Hermano! ¡No te metas! ¡Hazte un lado! ¡Quítense! ¡Cálmate, Ali! ¡Vente, Jacefe! Pase lo que pase, tú no te metas. ¡No se metan! Ven. Anda. Ven. Golpéame. Hazlo. Ahora. ¡Ah!